por acudir a esta convocatoria que hemos realizado desde Ayala Polo Club para presentaros la nueva temporada. Bueno, como han podido ver, pues el vídeo viene a resumir lo que fue la temporada 22. Ya nos encontramos inmersos en la temporada 23. Sería ya el tercer año que por parte de Ayala se lleva a cabo la gestión del Torneo Internacional de Polo junto con el resto de torneos que acompañan durante el mes de mayo. Se le ha indicado, pues arranca el día 18 de mayo. Nuevamente, Ayala hace un notable esfuerzo para poner el mundo del polo en primera línea de batalla en Soto Grande, y como también puedo suponer, y bueno, es algo que es notorio, pues bueno, el polo en Soto Grande es, digamos, el principal, desde nuestro punto de vista, es el principal motor económico del verano. Y bueno, significa muchas visitas de jugadores, muchas visitas de equipos, muchas visitas de caballos. Bueno, ya los torneos, pues, van ya ahora a continuación me explicará un poco con más detenimiento los detalles deportivos de este asunto. Sí queríamos resaltar, al menos desde nuestra visión, la importancia que tiene, como venimos diciendo, el polo en Soto Grande. El recuperar ese polo que durante muchos años colocó a Soto Grande en la primera línea mundial del polo, y que creo que después del esfuerzo que venimos haciendo desde el club, pues hemos conseguido retomar y volver a situarlo en esa primera línea que tan necesaria es para la zona. Por mi parte, un poco más de añadidos, paso la palabra a Juan para que haga una explicación más extensa sobre el asunto del tema de deporte. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, como dijo Antonio, hoy estamos dando de comienzo al calendario 2023 de la temporada de Soto Grande. Este año tendremos 12 torneos a lo largo de toda la temporada, repartidas en tres categorías de handicap, que son de 6 a 8 goles.
de 12 a 14 goles, y nuevamente este año, después de varios años, el Alto vuelve a tener 22 goles de handicap. Arrancaremos el 18 de mayo con la Copa Bienvenida y la Copa Queso Grande. En junio seguiremos con la Copa Joseph McMeekin y el Open de España en sus dos categorías, 6 a 8 goles y 12 a 14 goles. En julio tenemos la Memorial Manuel Prado Colón de Carabajal y la Memorial Fundador Enrique Sobel. A fin de julio comenzará la 52ª edición del Torneo Internacional de Polo en sus tres categorías, divididas en tres copas: la Copa de Bronce, la Copa de Plata y la Copa de Oro. Y finalizaremos en septiembre con la Copa San Enrique de Guadiaro y la Copa de Peira, dando final el día 10 de septiembre de ese mismo mes. Se jugarán alrededor de 240 partidos a lo largo de toda la temporada, 130 de ellos aproximadamente se jugarán en el Torneo Internacional de Polo. Se jugarán en las tres canchas de acá de Ayala y en las cuatro canchas de sede de Los Pinos. Vendrán alrededor de 50 jugadores a lo largo de la temporada, 50 equipos a lo largo de la temporada, son más o menos alrededor de 200 jugadores, de los cuales van a venir varios de alto handicap, como los hermanos Camilo y Tormé Castañeda Hijo, Pablo Magdono, los hermanos Facundo y Nicolás Pieres, Guillermo Casetijo y Francisco Elizalde, destacándolos en el alto handicap, y bueno, tantos otros jugadores de esa categoría y como para las otras categorías más, ¿no? Eso conllevará que más o menos alrededor de 1.300 caballos van a estar rondando durante toda la temporada aquí en Soto Grande. Eso quiere decir que se va a promocionar mucho todo lo que es el trabajo alrededor de los caballos, tanto como los peticeros, los veterinarios, los herreros, la gente que está en los clubes, tanto así como todo el público, como dijo Antonio, que viene alrededor de este Torneo Internacional de Polo, que va a fomentar todo lo que es el turismo, la gastronomía y la hotelería acá, ¿no? Destacamos que los torneos son libres y gratuitos para todo el público. Pueden venir a ver y bueno, los esperamos a todos con ansias de que arranque esta temporada. Así que nada, en la parte deportiva no mucho más que destacar, así que le paso la palabra a Paola Sol. Hola, buenos días a todas. Bueno, nada, contaros que el nosotros aquí para hacer el tercer año nuestro de Ayala, de Parque Ayala, con ganas de cada vez mejorar, con ganas de que hay nuevos retos y seguir para adelante. Yo creo que entre Antonio y Juan lo han dicho muchas cosas, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, pero yo solo agradecer a toda la gente de San Roque, de Soto Grande, para apoyar a nosotros y que yo quiero dar a ellos lo que ellos me dan a mí, que yo miro esto como casa. Y nada, seguir y que esto crece y que todo el mundo esté contento aquí, como creo que todos nosotros. Así que nada, eso. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna cuestión que plantear? ¿Alguna preguntita? ¿Cómo valoráis los dos primeros años de gestión? ¿Perdón? ¿Cómo valoráis los dos primeros años de gestión? Bueno, yo creo que lo valoramos. Si hay un tercero, porque los dos años anteriores se aprobaron, digamos, razonablemente bien. Son dos años, bueno, dificultosos. El primero, todavía con restos de pandemia, tuvo sus complicaciones, sus dificultades. Y en el segundo, ya un poquito más esplendoroso. Pero que bueno, el resultado siempre ha sido positivo y de hecho, continuamos con una visión de futuro de seguir hacia adelante. Mencionaste jugadores, caballos, todo. ¿Patrones? ¿Qué patrones vienen? ¿Qué organizaciones vienen? ¿Y cuáles son los que tienes para obtener la Copa de Oro o Copa de Plata?
¿quién viene mejor montado? Y bueno, eso se lo vas a tener que preguntar a los jugadores, ¿no? Pero en organizaciones, bueno, tenemos en el Alto Handicap, tenemos al equipo de Dubai, al equipo de MB, al equipo de San Mem, al equipo de Marqués de Arrestal. Bueno, no, el equipo de Dos Lunas y el equipo de Kazaj. La realidad es que todos los equipos tratan de montarse lo mejor posible para poder llevarse el torneo, así que me imagino que va a ser muy parejo dentro de todo. Y bueno, favorito, la verdad es que gane mejor. No, me refería que al ser 22 goles, las escuadras se montan de otra forma diferente. Por eso digo, gente del Alto, que juega al Dubai. Sí. Correcto, sí. El del Alto juega juntos en Dubai. Que desde el resto de los equipos, puede ser defensa Facu y Pablo Tiedes, van a jugar para el equipo de MB. Nicolás Tiedes y Fran Elizalde van a jugar para el equipo de Kazaj. Y después, bueno, la idea es que Guillermo Casset juegue. Exactamente. Y bueno, después Dos Lunas repetiría el mismo equipo y Sanem todavía tratan de tallar algunos jugadores, pero estaría casi completo. Antonio, comentabas el año pasado en el cierre de la temporada la experiencia tan positiva que se habían llevado equipos asiáticos como Dubái, etcétera, que no ha costado mucho que repitan, entiendo, ¿no? No, bueno, el resultado para ellos fue positivo también desde el punto de vista deportivo, no solo la estancia aquí. Y bueno, pues la prueba está que básicamente repiten, ¿no? Su experiencia fue positiva. La marca más relevante que viene a potenciar el patrocinio, ¿podrían adelantar algo? Bueno, a ver, seguimos teniendo en la Copa de Plata, tendremos a Petralta, que en el tercer año que ya nos acompaña en esa Copa de Plata. Tenemos la Copa de Bronce ATL, que asume un patrocinio importante con asumiendo la Copa de Bronce. Y luego quedan definiciones todavía un poco así de nombres más relevantes, que bueno, evidentemente están a punto de cerrarse en los próximos días, pero que si me permite, hasta que no las tengamos completamente confirmadas, pues no te podría decir, ¿no? ¿Algo más? Ah, bueno, sí, hay un detalle importante que me apuntan por aquí, que es la marca. Va a hacer que el nivel de repercusión mediática sea bastante más elevado y que vamos a tener retransmisiones a través de la plataforma Movistar Plus. Entonces, se van a retransmitir en directo a través de esa plataforma distintos partidos, entre 10 y 12 partidos, durante todo el torneo internacional de verano, y nos centraremos especialmente en las transmisiones de partidos de alto handicap, que también tendrá algunos de mediano. Entonces, creemos que esa alianza que hemos conseguido como Vital Club pues, va a ser muy importante a nivel de dar a conocer lo que es el polo como deporte y como evento, pues bueno, nos va a dar una plataforma nacional que creo que puede ser muy beneficiosa tanto para el propio deporte como para este torneo, de darle una visión y de cara a los próximos sponsors, que van a ver mucho más la repercusión mediática de sus acciones que lo dicen aquí en su programa. Bueno, pues yo creo que con esto, pues, si queréis, nos vamos a tomar café y compartimos un ratito. Muy bien, muchas gracias.